Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Nir Belguara encara a Cristian Domínguez. Yo invertí mi dinero en Pamela Franco para muchas cosas. Nir Belguara no se cayó nada y encaró a Cristian Domínguez en pleno programa en vivo de América Hoy. El productor musical ratificó que Pamela Franco mantiene un contrato con él. Yo invertí en Pamela en muchas cosas. Yo invertí dinero para que ella anime en un programa de televisión. Allí consolida su relación con Cristian. Y luego todo cambió, sostuvo el fundador de Alma Bella. Finalmente, dijo que la bailarina tuvo la oportunidad de irse por la puerta grande. Veamos a continuación la calurosa discusión entre Cristian Domínguez y Nir Belguara. Dime una cosa, Nir Belguara. En Pamela, en muchas cosas. Pero quiero aclarar algo. Invertí dinero para que Pamela Franco anime en un programa de televisión en un canal grande. Con Cristian, ¿verdad? O consolida su relación y aparece él en escena y de allí todo cambió. Déjame de una duda, hablamos por de favor. Hombre a hombre y hablamos de manager a manager. Te quiero hacer una pregunta, Nilo, te quiero hacer una pregunta. Pidió, Pamela te dijo que ya no quería seguir en Alma Bella. ¿Cómo fue tu última conversación o en qué términos quedaste con Pamela Franco? Eso me Pamela Franco, nuestro trabajo de manager y artista continuó muy bien hasta que lo conoció a Cristian. Eso no fue la pregunta. Cada cosa que yo tenía que hablar con... Cuando lo conocí a Cristian, yo tenía que hablar siempre con él. Muy buenos días, Nilber. ¿Qué tal? Escúchame, me gustaría que respondas la pregunta de Yanis. Voy a responder de lo siguiente. Por favor, la pregunta era tu última conversación. La cosa es totalmente clara. Cristian Domínguez es el manager... Fungió de manager apenas la conoció a Pamela Franco. Y eso él lo sabe perfectamente. Pero es que Pamela lo sabe perfectamente. Niña. Está viendo aquí. Cuando estaba aún en Alma Bella, ¿no? Yo tenía que hablar ya con Cristian. Porque Pamela me decía, no, habla con Cristian. Y Cristian era el mediador de todo, para bien o para mal. No tanto bueno, así era, que en un 31 que, de diciembre. Ella era su pareja. Cortesía, yo tenía. ¿Pero qué te dijo Pamela, bueno, Nilber? Por el tanto no me respondes. De cortesía, Pamela siempre me dijo que hablara con Cristian, que era un buen chico, era su manager, y entonces la cosa tenía que ir por ese lado. Y ya, pero si tenía el contrato así, contigo y se está yendo a puro sentimiento... Pero quiero aclarar algo, solo un ejemplo. Es que no está siendo claro, perdóname. Ella puede estar en cualquier otro grupo, tiene derecho a desarrollar, a surgir, pero lo mejor sería es que se vaya por la puerta grande. ¿Sabe que el señor Nilber... Hasta acá nomás, chao, y se acabó lo que tú ¿Y ustedes qué opinan ante estas fuertes declaraciones de Nir Belguara? ¿Realmente Cristian Domínguez se jaló a Pamela Franco como lo hizo con Vania Bludau? ¿Cristian Domínguez se quiso asegurar con Pamela Franco? ¿Cuál será su estrategia de Cristian Domínguez? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye bye.